Muy buenas, chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo 2021 y volvemos a grabar. Esta vez voy a intentar volver con regularidad, pero la verdad que con todo esto de las situaciones, de que si restricciones de movilidad, que si no sé qué, que si el niño rata, no sé yo el tiempo que va a tener. Entonces vamos a ir adaptándonos a ver cómo vamos. Así que hoy vengo a presentaros, yo en colaboración con Titi, que está poniendo los carbones, los nuevos sabores tanto de Adalia como de Blue Horse, ¿vale? Mira, por aquí tenéis dos de los nuevos de Adalia y tres de los de Blue Horse. Lo que sí quiero decir es que en este vídeo vamos a ver estos de aquí y en el vídeo del Titi vais a poder ver el otro de Adalia y los otros tres de Blue Horse, ¿vale? Así que nos vamos a repartir un poquito el trabajo. Así que cuando terminéis de ver este podéis pasar por el Instagram del Titi, que va a tener todos los vídeos chetaditos. Y nada, ahora lo que vamos a hacer va a ser paquearlos y yo ya los he probado todos, tanto en el formato turco como en el formato español. Y hoy lo que voy a hacer es prepararme una mezclita bastante cheta del Amsterdam Light y del Venecia Serenata, que son estos dos que tenemos aquí, ¿vale? El Venecia Serenata es una especie de limonchelo con toques de fresa, y como la fresa está prácticamente en un segundo plano, pues le voy a poner un poquito de Amsterdam Light, que es un sabor así con frutos rojos, tiene también un poquito de cereza, de fresa, para potenciarle un poquito lo que es el dulzor del Venecia Serenata. Como veis, el nuevo formato ya viene con los paquetitos estos nuevos azules, que antes venían con el antiguo de Adalia, este ya es el nuevo de Blue Horse. Y nada, vamos a ir abriendo. Yo voy a fumar la Estrella de Ipacachimba, que ya sabéis que me encanta. Y vamos a echarle, como a mí me gustan los sabores un pelín más cítricos, le voy a meter un 70% de Venecia y un 30% de la Amsterdam Light. Así que nada, vamos a empezar a paquear por aquí. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, be careful, no te mate. Cocino tu coto, quito mate. Con mi yo genero debate. Sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. Bueno, señores, después de la intro, que la he grabado solito, estaba Tito Titi poniendo los carbones, ya lo tenemos por aquí, con las cachimbitas montaditas. Como siempre, los carboncitos que veis ahí son los que utilizamos, los Coco Locos. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser grabar un vídeo. Hoy vamos a grabar dos vídeos, yo voy a grabar uno para mi canal y él va a grabar uno para su Instagram Story. Yo voy a grabar estos cuatro sabores y tú qué vas a grabar, Tito. Por favor, esto también. Voy a grabar, en este caso, la tarta de uva de Adalia, el Instant Blue, que es otra uva, y el toque de Siré y el No Guamán No Creo. Yo os vengo a presentar estos cinco, que son los que completan todos los sabores que han entrado, tanto de Adalia como de Blue Horse. En primer lugar tenemos por aquí el Exotic Ras, el Alhambra, el Amsterdam Light, el Red Alert y el Venecia Serenata, ¿vale? Como habéis visto, he hecho una mezclita tanto del Venecia Serenata como del Amsterdam Light, que son dos sabores que me han gustado bastante. Y ahora lo que vamos a ir es viendo un poquito cómo son los sabores, vamos a ir describiéndolo un poquito. Describir un poquito lo que es. Por cierto, la mezcla que ha hecho Millán, la verdad, una bomba, apuntársela porque una mezcla está muy buena. Es una mezcla muy rica, siempre utilicéis un poquito más de Venecia Serenata para darle el toquecito. Así que nada, Titi, cuéntame. Pues mira, de los que tienes ahí, del momento, el que más me gusta a mí es el Venecia Serenata, este cojón. Que la verdad que es una bomba, es un limonchelo que está muy bueno, con toques de frutita y eso por detrás. Y la verdad está muy bueno. Y es un sabor estilo Arcy Ángel y eso, que para mezclas muy bueno. Me gustan mucho los sabores así y sobre todo los sabores que son muy mises para hacer mezclas y eso. Después, regal este, o pícate un poquito de Venecia. Vale, mira, el Venecia Serenata es un sabor que yo estuve dando bastante ruido para que entrara, porque la verdad es que
limonchelo, por así decirlo, aquí en España, creo que tenemos el de fumar y para de contar. Y prácticamente no hay ningún estanco, así que yo lo probé hace tiempo y es un limonchelo que está bastante rico. Tiene de fondo un toque a fresa y lo que hace es que sea un sabor tirando a cítrico. Es verdad que le noto un poco de ausencia del toque dark core que tiene el limonchelo, pero es un limón tirando a lo que es el limonchelo con el toque regusto de fresa y la verdad es que está muy rico. Después tenemos el Amsterdam Light, que es el otro que utilizamos. Todo el arco puedes jugar con ello. Es verdad que cuando viene un marcado el toque de arco, como pasa en algunos sabores de Dark Side, se hace un poquito pesado a lo mejor fumar los ojos. Entonces, si viene con mucho toque de arco es más para mezcla y si viene con menos toque de arco más es para fumarlo solo. Aunque con esto se puede hacer mezclas también. Después, como os iba diciendo, tenemos el Amsterdam Light, que es un sabor rollo fruto rojo, tiene una mezcla de bayas, lleva cereza, lleva fresa también. Yo en este caso lo que más le encuentro es la cereza y los frutos rojos, que es lo que más se nota en el sabor. Tiene un regusto así fresquito, como tienen prácticamente todos los sabores de Blue Horse, y la verdad es que está bastante rico. Y esta mezcla que os he preparado, 70-30, está muy buena. Además, hacía un tiempo que no notaba una fresa, una cereza que diga buena en el mercado, porque antes sí teníamos el Big Heat, con un sabor de cereza con lima que está súper bueno, y hacía tiempo que no había una cereza buena por el mercado, y esta verdad te la consiguió. El toque de cereza ese que tiene está muy bueno. Está muy bueno. Y ya después pasamos a los dos de Adalia, que seguramente los hayáis escuchado un poquito más, como es el Exotic Rush, que tengo que decir una cosa muy importante, que es en la carta, como siempre, meten algún sabor que se equivocan en la tipografía y demás, y lo han presentado como un sabor de piña y limón. Pero es un sabor de piña, donde predomina la piña y tiene toques tanto de naranja como de arándano y un fondo fresquito. Así que, para que lo sepáis, para que después aquí yo, es que en la carta ponía que era limón y no sabía limón. Es que está mal la carta, ¿vale? Para que lo sepáis. Tened cuidadito con además, eso. Lo más se nota, como ha dicho Millán, es la piña y luego vas notando el regusto de naranja y ya más el arándano por el fondo. Pero es verdad que está muy buena. El sabor también la había sin arándano. También lo tengo exactamente. Pero están muy buenos los dos, la verdad. Después pasamos al Red Alert East, que es un sabor de plátano y fresa con el toque fresquito. Y yo con este sabor tengo como encontronazo, porque es un sabor que a mí los sabores de plátano, como la mayoría sabéis, no me gustan prácticamente, no me gustan mucho, pero tengo que decir que cuando probé este, dije, hostia, vale, un sabor de plátano, pero con el fondito de fresa y el frescor, me recordaba mucho al típico Petit Suisse, Daná también. A mí más Ardana que al Petit Suisse. Han puesto las fotos y están los cartelitos del Petit Suisse. Bonita la foto, pero a mí me recuerda más Ardana, la verdad. Es un sabor que me gusta. Yo me pasé un Millán, el primer plátano que probé fue el de Nacla, antiguo de la vida, una harta. Y me gusta, la verdad es un sabor súper fresquito para fumarlo de vez en cuando y eso está muy bueno. Sobre todo a los que les gustan este tipo de sabor, que hay algunos sabores de otras marcas de fresa con plátano, os va a gustar mucho y además muy fresquito. La gente que me dice, es que los dulces me pesan un poquito, probarlo porque este dulce es un poco diferente. Carajo, paquete. un poco diferente porque es muy fresquito. La verdad que os animo a que lo probéis porque está bueno también. Y ya hablando del último, que es el Alhambra, es un sabor que es bastante distinto a lo que tenemos por aquí. A pesar de que venga una lista de sabores enorme, como es granada, mezcla de baya, manzana, que si fresa, que si yo no sé qué, llevan 300.000 cosas, pero lo que más sabe y lo que más se nota. Bueno, después de este breve paréntesis por el perro, estaba con el Alhambra, ¿vale? Que es un sabor bastante rico. Lleva granada, mezcla de baya, lleva también toques de manzana, toques de fresa, menta. Cereza creo que lleva también. Básicamente, lo que más se nota en el sabor, para que os quedéis, es una granada con unos frutos rojos y bayas. Eso es lo que más se nota con el fondo fresquito. ¿Y qué te parece? La granada lo más marcado, la manzana no, casi que no la noto. La manzana yo prácticamente no la noto, tampoco. Pero la granada y eso, con toques de cereza, fresa y eso. Es un sabor que está muy, muy bien para mix. Tú a esto le metes un cítrico, ya por ejemplo la base cítrica o un cold green, o un pomelito, y también el Venecia, también se puede el Venecia Serenata, también de los nuevos. El Sri Ángel, sabores así cítricos, y te puede quedar algo bastante, bastante guapo. En cuanto a fumarlo solo, a mí puede llegar a cansarme, pero porque a mí este tipo de sabores de granada me cansa un poquito, pero yo sobre todo lo contemplo como un sabor para mezcla.
a pesar también, de que lleve muchos ingredientes. También es verdad que hay gente que le gustan mucho los sabores de frutas, más dulzones y eso, tirando para fruta o no para pastel, y este tipo de sabores los va a encantar a ese tipo de personas. Al final cada uno tira para un lado o para otro. Yo, por ejemplo, suelo tirar más para los cítricos, las uvas. Exactamente. Y Titi y yo tenemos gustos parecidos, también nos gustan mucho los especiados, pero en definitiva este tipo de sabores siempre está muy bien para darle un toquecito a una mezcla, para darle un poco de más presencia a sabores. Básicamente cítricos. A las personas, por ejemplo, que les gusten el Skyfall, ese estilo de sabor os va a gustar a las personas. Efectivamente. Y bueno, ya que hemos hecho un repasito, repaso rápido. Amsterdam Light, un sabor de frutos rojos y bayas, cereza y fresa. Veneza Serenata, un limonchelo con toque de fresa y menta. El Exotic Rush, una piña con naranja y arándano, un poquito menta. Red Ale, plátano, fresa y hielo. Y el Alhambra, que es una granada con frutos rojos y bayas y un toquecito de menta. Estos son los 5 sabores que, de los que hemos hablado aquí en este vídeo. Y estos son los 4. Pues nada, a mi vídeo, el mío va a estar en Instagram, en YouTube. Efectivamente. Y ya está, se vais por allí. Se vais por allí y escucháis la opinión de los dos. Claro. Y ahora, por último, yo quiero hacer un top 3 porque, evidentemente, 9 sabores. Millán, ¿cuáles compro? ¿Cuáles tiro primero? ¿Cuáles son los primeros que tengo que probar? Bajo mi punto de vista y bajo mi forma de fumar y mi gusto, en primer lugar yo me quedo con el... Bueno, en primer lugar, el que más me gusta es el Stan Blue, que lo vais a poder escuchar de que es en el vídeo de Titi. En segundo lugar, yo creo que el Venecia Serenata. Y en tercer lugar, estoy dudando, la verdad, porque no sé si el Amsterdam Light o el Red Ale. Así que os recomiendo que vayáis probando poco a poco. Oye, Millán, pruebo estos 3 primero, después voy probando, que me van gustando, los sigo comprando, que no, pues voy probando más. Al final, lo suyo es que los probéis todos y ya os vayáis quedando con los sabores que más os gustan. De todas maneras, hemos dado una pauta, aparte del top, el mío haré un top también, un top 3. Hemos dado una pauta más o menos para el tipo de cliente que eres, de tipo de sabores. Más o menos con las pautas que hemos ido dando. Exactamente. A que se asemeja. Y eso, podéis tirar para los que más os gusta a ustedes. Efectivamente. Por cierto, no hemos dicho. Es el puto desastre, no hemos dicho ni dónde estamos fumando ni mierda. Bueno, pues básicamente estamos fumando en la cazoleta de Ocapasion, super cheta, el que no la tenga en la siguiente cita, la vas a tener que comprar. En la Chanegua, con 3 Coco Loco, y yo estoy fumando el Tarta de Uva. Y yo en mi caso, como habéis visto, una mezclita de Venecia Serenata con Amsterdam Light, estoy fumando en la Chess Street, con el Provo y los 3 Coco Loco, en la Hub Mini Mars, en el color plata este, que es muy muy bonita y que pronto vaya a tener una review en el canal. Y hombre, ya que llevo una base KS, hay que mencionarla, ¿no? Está chetadísimo. Las mejores bases hasta ahora. Y nada, chavales, esto ha sido el vídeo. Suscribiros como siempre, tanto aquí en YouTube como en mi canal de Instagram, Jucate, también vaya a tener en la descripción el de Niño Rata, Lucio Juca, y hombre, el de Titi, por supuesto. Por supuesto, vaya a tener también el de Pomelito. Y si queréis grabar cualquier tipo de vídeo, ya sabéis, sí, que es Rusio. Pomelito es Goofy. Es que no va a saber nadie quién es, por eso me reí. Y eso, que como siempre, os podéis pasar por el Instagram de Rusio, que hace vídeo, que queréis grabar cualquier vídeo, que queréis hacer fotitos, sabéis que vais a tener calidad asegurada y buenos precios. Y por último, por aquí os va a dejar ahora mismo Rusio el código del 10% de descuento en Cachimba y Shisha, que en mi vídeo va a ser de UKT y en el suyo pues será el de Titi Uka, ¿no? Claro. Y nada, chavales, espero que os haya gustado, ya me contáis por comentarios que os han parecido los sabores y nos vemos en el siguiente. Nos vemos.